Benvinguts, benvingudes, els que heu vingut de més lluny, d'Olot, gràcies per ser aquí. En aquestes sales on ens trobem era on vivien els monjos jerònims, o sigui, això són les cel·les, les antigues cel·les dels monjos. Si mireu el sostre, veureu que aquest és el sostre primitiu, un sostre que es va descobrir als anys 90. Estava tapat amb una volta i van aparèixer aquests sostres, que eren els sostres comuns de tot el monestir, carteles i vigues. I veieu que eren unes cel·les grans, aquí n'hi ha tres de cel·les, però és que els monjos que hi entraven ja era per quedar-s'hi tota la vida. Això és important. Aleshores, vam pensar fer aquesta exposició Adolorata, dolor, esperança, goig, que després podeu veure, hi ha uns fullets explicatius, i ara ens trobem concretament en la sala de la creu i la resurrecció. Hi ha la figura de Cristòfor Colom allà, perquè Cristòfor Colom és un home que allà on va anar va plantar la creu. I a més la seva manera d'escriure també era de forma cruciforme. Això és una mica més llarg, però ja ho explicaríem. I per això tenim la imatge de Colom, que fou rebut aquí pels Reis Catòlics el 1493. També veureu la figura de Fra Ramon Paner. Bé. Aleshores, ens va semblar que una manera oportuna de tancar aquesta mostra era demanar-li al germà Jesús Pineda, que és germà de Sant Joan de Déu, que és màster en bioètica i en història, que ens posés en relació dues peces d'art d'èpoques diverses, que és el que hem volgut fer també aquí, perquè l'art de diversos temps interactua, dialoga, quan poses dues coses així, de costat s'estableix un diàleg fecund. Per tant, li agraïm molt que hagi acceptat aquesta invitació. Ell també és un alumne destacat, un dels millors alumnes que he tingut darrerament, i quan vam veure aquesta, ell ens ho va presentar a classe i vam dir, això és òptim per l'exposició Adolorata. Per tant, reitero el nostre agraïment i et dono la paraula. Ell parlarà en castellà, perquè encara que es digui Pineda i sàpiga el català, així, aquí tenim una persona que ha vingut de Venezuela, encara que és mig catalana, Maria Teresa, i de Colòmbia, però per tant anirà bé. Vinga. Tens la paraula. Cuando yo me planteé el trabajo, pues pensé cómo lo podría o cómo, qué tema iba a coger, ¿no? Entonces pensé lo que ya nos ha comentado también, de coger dos obras muy espaciadas en el tiempo y cada una con un significado, porque cada contexto de historia, social, etcétera, pues determina una manera de pensar, pero en el fondo son dos obras muy diferentes que están separadas 500 años, pero que tratan sobre el mismo tema, que es el descendimiento de la cruz. Un autor que es del siglo XV, Robert van den Weyden, este nombre tan raro, que es de los Países Bajos, y el más actual, que es del siglo XX, Max Beckmann, que es un alemán. Bueno, aquí tenemos lo que es la descripción que sale en todos los evangelios, en los sinópticos y en San Juan. Ya anochecía y como era el día de la preparación, víspera de sábado, José de Arimatea, consejero respetado que esperaba el reinado de Dios, tuvo la osadía de presentarse a Pilatos a pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto. Llamó al centurión y le preguntó si ya había muerto. Informado por el centurión, le concedió el cuerpo a José. Este compró una sábana, lo bajó de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca. Después hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Esta descripción tan escueta, somera, proviene del Evangelio de Marcos, pero se repite en los demás evangelios y nos sitúa lo que es la escena del descendimiento. Todos tenemos la cruz muy asumida, es la cruz como símbolo del cristianismo y como símbolo del amor supremo de Jesús, que muere por todos nosotros. Pero esto no fue así en un principio, porque en un principio, en los primeros siglos, para los cristianos la cruz era un signo de tortura, era donde ajusticiaban a los condenados a muerte, que eran incluso los más desfavorecidos, porque el ciudadano romano tenía la posibilidad, como pasó a San Pablo, de no morir en la cruz, porque la cruz era lo peor de lo peor.
Los primeros cristianos la cruz no la ven como un símbolo, ellos utilizan otros símbolos como es el pescado, como es el pan, pero esto cambia a partir del siglo IV cuando Constantino vence a su oponente tras una revelación que le dice que pinte en los escudos de los soldados el signo de la cruz y con este signo vencerás. Así lo hizo y dice la tradición pues que venció y ya gracias a esto pues quedó como único emperador, hizo la paz con la iglesia, se acabaron las persecuciones y posteriormente el emperador Teodosio ya declara la religión cristiana como única del imperio y por lo tanto posibilita que la cruz ya sea vista de otra manera. ¿Por qué? Porque ya deja de ser un lugar de patíbulo, de ejecución, y poco a poco se va asumiendo ya como un símbolo cristiano. Ahora, ¿por qué traigo esta pintura aquí? ¿Qué finalidad tiene la pintura? Cuando un pintor pinta algo, finalidades pues son muchas, ¿no? Pero en la pintura religiosa pues hay un fin. Cuando Felipe II le pide al Greco, al famoso Greco, que pinte un cuadro sobre el martirio de San Mauricio, pues el Greco con la genialidad pues pinta esta obra maestra. ¿Pero qué pasó? Pues que es una obra de un martirio que no le gustó al emperador, al rey Felipe II. ¿Por qué? Pues porque aquí vemos al mártir hablando con sus compañeros, era una legión, la legión tebana, en la que habían ya un gran número de cristianos, y el emperador Diocleciano pues quiere matar a estos cristianos, porque eran las persecuciones todavía que se producían. Y tenemos al mártir, al futuro mártir, con sus compañeros discutiendo qué van a hacer. Claro, la temática tan poco espiritual, pues no le gustó para nada a Felipe II. Y ahí, años después, el superior del Escorial realiza una historia del Escorial y escribe: los santos se han de pintar de manera que no quiten la gana de rezar en ellos. Antes pongan devoción, pues el principal efecto y fin de la pintura ha de ser esta. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una finalidad muy clara en la pintura, sobre todo a lo largo de la pintura religiosa, en el que la pintura ha de llevar a una devoción. Y si no, pues como que no sirve. Por esto mismo, Felipe II pues rechazó la obra, que sigue en el Escorial y es una obra maestra. He elegido, como decía antes, dos cuadros de tema parecido, porque en los dos es el descendimiento, pero por supuesto el tratamiento es muy diferente. Si nosotros ya en la moda, con 20 años, ya notamos, o 10 años o menos, las diferencias que hay, pues imaginemos en un periodo de 500 años. Pero cada una de estas obras tiene su motivo y en el fondo se acercan también, aunque tengamos que el tema es el mismo, pero cada uno, claro, tratará según el contexto social, según el contexto religioso, de una manera diferente, pero que en el fondo nos está hablando de un descendimiento de Jesús. El primero es pintado por Van der Weyden, se trata de un pintor flamenco, lo pinta sobre 1400, estamos hablando del siglo XV, para el gremio de ballesteros de Bruselas, y el estilo es el del gótico tardío. Es un óleo sobre tabla y que se encuentra en el Museo del Prado. Si alguna vez tenéis ocasión, pues os lo recomiendo porque es una maravilla. Situemos la obra también en un contexto religioso. Estamos hablando del final, la Edad Media ya está terminando y estamos de cara al Renacimiento. Y en la Iglesia aparece un movimiento que se llama la Devotio Moderna. ¿Qué significa? Pues que hay una espiritualidad basada en Cristo, una espiritualidad cristocéntrica, que sobre todo resalta la humanidad de Cristo. Venimos de la Edad Media, donde a Cristo se le representa como pantocrator, como divinidad, etc. Pero es a partir de ahora cuando empezamos a fijarnos en esta humanidad de Cristo. Cristo es un modelo ético a imitar, y el cristiano no solamente ha de rezar, sino que ha de ponerse en el lugar, ha de empatizar, ha de seguir este modelo que esta devoción pues cada vez va desarrollando. Hay una meditación de los sufrimientos y de la pasión de Cristo desde una vivencia subjetiva de la religión.
hay un contexto social. Los Países Bajos en estos momentos, a partir ya del siglo XV, son un centro de riqueza, comienza a haber una burguesía, son famosos los paños de los Países Bajos, la pintura florece, etc. ¿Esto qué significa? Que se crea una burguesía con un gran poder económico y que quiere demostrar este poder económico en las pinturas, se organizan en gremios, es decir, todo este desarrollo, toda esta potencia económica, pues también tiene su reflejo en la pintura. Los burgueses pues pintan escenas religiosas, pero les gusta pintarlas en el interior de sus casas, que demuestren pues lo rico que son, como ha pasado pues en toda la historia. Y también tenemos unas técnicas innovadoras en la pintura. Ahora comienza a pintarse al óleo. ¿Qué significa? El óleo usa unos pigmentos para el azul, el amarillo, el rojo, son pigmentos que normalmente ya se extraen de minerales y se mezclan con un disolvente, que eso pueden ser aceites o pueden ser clara de huevo, etc. Con esto obtenemos la pintura al óleo y esta pintura nos permite pintar sobre capas y llamadas, ¿no?, se llaman veladuras, y con estas capas vamos dando la tonalidad que queremos y podemos realizar grandes detalles. Aquí ya vemos como una lágrima que prácticamente parece real. ¿Por qué? Porque se ha podido, con esta nueva técnica, pintar de esta manera. Se pinta el reflejo de una lágrima, la hebilla de un zapato engastada en el brillo de una piedra. Son detalles que hasta ahora la pintura no podía hacer. Es una pintura preciosista. Tenemos una burguesía que tiene mucho dinero y, por lo tanto, no va a escatimar en gastos a la hora de pintar. ¿Qué significa? Las pinturas no es como ahora, que nos vienen ya fabricadas en tubitos, etc. Entonces había que fabricarlas. Y había pinturas como el azul de lapislázuli, que se le llamaba el oro azul, porque el azul se sacaba de un pequeño crustáceo que era muy escaso y, por lo tanto, todo el azul que se podía emplear significaba pues, que costaba muchísimo dinero. Se emplea el oro, se emplea... Es decir, es una pintura que quiere demostrar toda la riqueza. Y, por lo tanto, esta obra de Van der Weyden la encuadramos en este momento en el que se desarrolla la pintura, en el que no se reparan en gastos, en el que hay detrás una burguesía que está deseando mostrar su poder económico. Aquí tenemos el cuadro. Es un cuadro grande, pero tampoco demasiado grande, con esta forma un poco extraña que recuerda a los retablos de las iglesias, y en ella mete el autor 10 personajes. Este es el descendimiento, pero los mete casi como diciendo, están todos ahí en una caja, encajados. No hay perspectiva prácticamente, el fondo amarillo color oro está casi a nivel de los personajes, y no hay espacio, no da sensación de amplitud, tampoco era el deseo del autor. Es una composición simétrica, vemos que el eje de la simetría lo marca la cruz y la figura de Cristo. Y todo el grupo está como enmarcado, una especie de paréntesis, que vemos aquí, por un lado, San Juan, por otro, la Magdalena, con esta curvatura de los cuerpos que muestran como un paréntesis que encierra en el interior lo más importante, que es la figura de Cristo y de María. Los dos están paralelos, con una postura, después hablaré, muy parecida, porque significa que María y Jesús están participando del mismo dolor, Jesús muerto y María desmayada. Es una representación que se dice casi teatral, es como si hubiéramos hecho una fotografía en un momento justo en el que hemos pillado a los personajes en esta posición fija. Hay 10 personajes, como decía, 6 a la derecha y 4 a la izquierda, y crean una tensión, es decir, estos 4 parece que el cuerpo de Cristo lo están llevando hacia este grupo, mientras que aquí los 6 con la figura de María.
hay una tensión en el cuadro y, como decía antes, las figuras centrales son María y Jesús. Hay otras figuras, tenemos a José de Arimatea y Nicodemo, que recogen el cuerpo de Jesús. Tenemos en el extremo que decía que cerraba el paréntesis a María Magdalena, llorando desconsoladamente, con una postura de los brazos antinatural, dolorosa, con una postura también de las piernas antinatural, para expresar el dolor que cada una de las figuras está expresando a su manera. Tenemos en el otro lado del paréntesis a San Juan, con una túnica con un color rojo muy caro de producir, el pigmento, y también es una cara enrojecida, una cara con lágrimas, desencajada. María de Cleofás, María Salomé, de igual manera, ambos detrás de San Juan, también con las caras desencajadas. Es un naturalismo que hasta entonces era desconocido en la pintura, es decir, Van der Weyden está pintando rostros con lágrimas, desencajados, con... Todo esto en la pintura era una novedad, porque hasta entonces las figuras eran hieráticas, eran... Y es ahora pues cuando se detalla, en este caso, toda la pasión. ¿Por qué? Para que el espectador participe y se añada a esta pasión. Vemos la figura de Cristo, es el de un hombre joven, hebreo, donde el patetismo se concentra en la cara y en el color de muerte, marmóreo, de la piel. Pero es una imagen serena, lleva la corona de espinas y en este naturalismo que hablaba antes, el pintor ya pinta regueros de sangre seca porque van hacia la barbilla, mientras que si hubiera sido sangre fresca estarían cayendo por acción de la gravedad. Ya nos representa un hecho que significa pues, que Cristo ya lleva muerto y que esta sangre pues, ya lleva tiempo ahí. Una sangre que emana también del costado y que incluso se introduce por el paño de pureza. María, tenemos también otra imagen muy parecida. Está viviendo, se llama la compasión mariana, es decir, el dolor del hijo es compartido por la madre. El hijo está muerto, pero la madre está desmayada. Es un dolor contenido, al contrario que lo que veíamos en otras figuras como María Magdalena, que estaban pues con llorosas, etc. Aquí es un dolor ya compungido y tiene el mismo color mortecino que el hijo. No está muerta, pero está en un estado muy parecido. Hay 5 lágrimas que le emanan del rostro. Y luego la figura de ambos, que es la figura central del cuadro, están en relación, ambas están en diagonal, con los brazos abiertos formando un semicírculo que con el cuerpo forman la figura de una ballesta. El gremio que compró el cuadro era el gremio de ballesteros, los que fabricaban las ballestas como armas. Entonces el autor dibuja, pinta, poniendo ambos cuerpos como si fueran dos ballestas, con unas manos que están cercanas pero no se llegan a tocar. ¿Por qué? Porque Cristo ya está muerto, ya no habrá más contacto físico, ya está muerto, ya resucitará después, pero con esto el autor nos quiere decir que ya no hay un contacto físico como antes, estarán todo lo cercanas posibles, pero ya no se tocarán. Y el cuadro expresa de forma continua el dolor en las lágrimas, el dolor en las posturas de los personajes. Es un cuadro, ¿para qué? Para llevar a la persona que está delante de él a participar también. Hemos dicho la devoción que era una imitación. Pues aquí se trata de imitar también el dolor y llevar al cristiano a una conversión. Todo el mundo está llorando, se representa de forma natural también, pues al ser el Gólgota, la cabeza de la calavera. También se creía que era el lugar donde había muerto y estaba enterrado Adán. Por lo tanto, es la figura de la muerte con algunas plantas. Pero ya digo que, en definitiva, se trata de un cuadro hecho pues, con el preciosismo de una burguesía muy adinerada, que lo que quiere llevarnos a todos los que estamos delante de él
es a participar en la pasión de Cristo, a sentir el dolor que sintió Cristo y los que lo acompañaban, y que por lo tanto nos ha de llevar a nosotros también a esta conversión. Y ahora volvemos y pasamos a 500 años después. Se trata de un autor alemán, Max Beckmann. Lo pinta en el año 1917, también es pintura sobre óleo, es la pintura que ya prácticamente ya se realiza, ya no es sobre tabla como la pintura antigua, sino ahora ya sobre lienzo. Y este sí que está en el Museo de Arte Moderno en el MoMA de Nueva York. El estilo, si el otro era gótico, por supuesto, pues este estilo es el llamado expresionista. Unas pinceladas del autor. Nace a finales del siglo XIX, muere a mitad del siglo XX, dentro de esta corriente expresionista, y algo que saldrá un poco más adelante, lo que marca mucho a esta corriente y a estos autores es la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Ellos viven y realizan la obra entre la Primera, un poquito antes, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto la visión que tienen de la humanidad, del hombre, es una visión muy negativa. Él participó como voluntario sanitario en la Primera Guerra Mundial, pero tuvo que dejarlo porque sufrió una crisis nerviosa, y después fue profesor de la Universidad de Frankfurt, pero a la llegada del nacionalsocialismo, de los nazis consideraron todas estas pinturas expresionistas y coetáneas como arte degenerado, no servía para sus fines políticos ni propagandísticos, y lo prohibieron. Él fue expulsado de la universidad, finalmente emigró a Estados Unidos, donde acabó terminando su carrera y pintando. Estamos en el expresionismo, como decía antes, es un movimiento que aparece a principios del siglo XX, que no solamente es de pintura, sino también es de arquitectura, es de escultura, o sea, abarca muchas facetas, y lo que se caracteriza es por la visión negativa de la realidad. Ellos han visto cómo sociedades que eran formadas, que eran sociedades racionales, acaban en una de las peores guerras, que fue la Primera Guerra Mundial, y por lo tanto, la visión que tienen de la realidad de la persona es una visión negativa. No predomina ya la racionalidad, la razón nos ha llevado a la guerra, predomina el instinto. No hay ya más idealizaciones, hay esta perspectiva negativa, y lo que quieren es representar al hombre tal como es. Es un hombre abandonado, es un hombre que vive una angustia existencial en una sociedad que lo maneja, para la que es un número más, y que por lo tanto es una persona, el hombre es una persona impotente frente al poder. En la pintura expresionista, pues hay unas características que la hacen que sea también muy reconocible. Formas angulosas, que ya veremos, una perspectiva que no es natural, la figura se deforma para resaltar siempre el sentimiento, por eso se llama expresionismo, para expresar lo que hay dentro, no lo que se ve. Un espacio oblicuo, las escenas que se superponen, una coloración que destaca, bien porque sean colores muy llamativos o porque sean colores, como en este caso, muy apagados, pero se notan los colores. Una técnica violenta, o sea, es un estilo que es fácilmente reconocible. Y aquí tenemos la obra, tenemos también, como en el anterior, un descendimiento, tenemos a Jesús que es bajado de la cruz y tenemos la figura de María y de la Magdalena, personajes. Algunos se repiten, otros no salen, pero nos da ya, solamente por mirarlo, una composición que vemos que es muy diferente, por supuesto, a la anterior. Aquí no hay proporción, fijaros el cuerpo, el tamaño que tiene, no hay perspectiva, el escenario está visto desde arriba, hay una escalera aquí que parece que no tiene fin, como si el Hijo de Dios hubiera bajado desde el cielo. Predominan los tonos mortecinos, ocres, amarillos, el sol es un sol mortecino, todo está reflejando la angustia y la muerte. Para nada son los colores vivos que teníamos antes. Únicamente podemos ver aquí como colores más destacados el negro y el rojo, pero no son el colorido de antes, ni mucho menos. Hay las figuras que, bueno, tenemos a Cristo
que marca el plano de la superficie. Tenemos esta figura que lo coge, que con los pies adelanta varios planos, pero está todo como muy metido, como sin perspectiva, como sin espacio, ¿no? Se niega la estrechez del espacio, porque las figuras están todas pues muy juntas. Esta figura que sostiene a Cristo desproporcionada, con estos brazos que es imposible que agarre a Cristo y sostenga la cruz. Es decir, al autor no le interesa realizar una exposición natural, como veíamos en el anterior, en Van der Weyden, donde pintaba las lágrimas, pintaba las caras. No, aquí lo que le interesa es expresar sentimiento, aunque en la realidad pues no se pueda dar, ¿no? Como estas manos tan largas. Estas mujeres, María, aquí la vemos, es la única que destaca con un tono de rojo para expresar el sufrimiento, con una mano cerrada con el puño y con la otra dirigiéndose hacia nosotros. María Magdalena, en este caso con un velo negro, con una túnica de blanco sucio, cubierta con un pelo amarillo y mirando, la única que mira hacia el público, como interpelando. La figura de Cristo es la figura central, marca el eje oblicuo de toda la obra, como decía antes, con un color mortecino, de cadáver, con una perspectiva distorsionada, destacan las enormes heridas de los pies, los brazos alargados que toman la postura de la cruz, porque es la rigidez de la muerte, y estos brazos con el cuerpo pues forman la diagonal, que es la principal del cuadro. Vemos a un Cristo con los ojos medio entreabiertos, delgado, con unas facciones angulosas, que quizá pueda ser también un recordatorio de los Cristos góticos de la Edad Media, que tenían pues estas facciones, estas de esto más angulosas. Es un Cristo muerto, y al contrario que la imagen devocional medieval que representaba a los Cristos casi como en la gloria, incluso en la cruz, no dan ninguna señal de sufrimiento ni nada. Este Cristo no, este Cristo es un cadáver. No es un Cristo que se nos ofrezca para adorarlo, es la de un cadáver, la de un hombre muerto. Incluso es difícil creer en la resurrección de un cadáver semejante. Es un Cristo totalmente humano y completamente muerto. A modo de resumen de esta segunda obra, es una representación pictórica, un cuadro duro. Es difícil considerar a este Cristo como el Redentor que ha de resucitar. No queda nada en este Cristo que indique que es el vencedor que triunfa gloriosamente sobre el poder de la muerte. No se puede ver promesa alguna en este descenso de la cruz. Es el sentido más de abandono, es el sentido más de impotencia del ser humano. Es una expresión del pesimismo, de la depresión de una sociedad, de unos hombres que han experimentado la guerra y que han vivido la experiencia de ser abandonados por Dios en un infierno terrenal. Beckmann, hablando de esta experiencia de la guerra, de este abandono por parte de Dios, afirmará provocativamente: la humildad ante Dios se acabó. Mi religión es la arrogancia ante Dios, el desafío a Dios. A pesar de que Él nos creó, no podemos amarnos. En mis imágenes reprocho a Dios por todo lo que hizo mal. Aquí vemos la angustia de, en este caso, Beckmann, pero es la angustia de toda una sociedad, de toda una humanidad que se encuentra sin ningún futuro. Vemos las dos obras para hacer un recordatorio, tan diferentes, con el mismo hecho del descendimiento y con un significado que cada una, pues como he dicho ya, pues quiere expresar, ¿no? Y a modo de conclusión, estamos ante dos obras que, representando el mismo tema, son muy diferentes, no solo por el tiempo que los separa, que son 500 años, y por tanto diferentes en el estilo y en los materiales empleados, sino sobre todo por la significación. El primer cuadro se encuadra en una religiosidad humanista que ya anuncia el renacimiento y que busca la conversión del cristiano ante la visión de la pasión de Cristo. Nos presenta un Jesús impotente, con el cuerpo desplomado, sangrado por las heridas de la pasión. Ya no viste túnicas reales, hablo del Van der Weyden, sino que está desnudo, cubierto con un paño de pureza,
y lleva en la cabeza una corona de espinas y en el cuerpo las señales del martirio. Es un cuadro emotivo, detallista, que nos lleva al arrepentimiento de los pecados propios al ver el sufrimiento y la muerte de Jesús. El segundo, el de Max Beckmann, fruto ya de una época contemporánea, muestra también el sufrimiento en la figura de Jesús y que es también el grito de dolor de una sociedad que ha conocido el horror y la barbarie de la Primera Guerra Mundial. Muerte en su mayor crudeza, reflejo de las barbaridades provocadas por la guerra. Es un Cristo humano, pero que en su humanidad y muerte acoge a la de tantos millones de inocentes que sufren como él las injusticias. Aquí la muerte es descarnada, sin llamada a la conversión. No hay un futuro de redención, sino llanto y duelo por la muerte incomprensible del inocente. Que monte doy mi corazón.
Òscar Aràniga, contratenor, registre més alt de la veu masculina. Alumni, alumne del conservatori, la seva mare i mànager Carmen és allí. I crec que el seu repertori és, entre cometes, profà, ja veieu que en un àmbit sagrat la veu humana se sacralitza i arriba als sentiments més profuns. Ell ha fet el seu escenari al carrer i per això l'hem fitxat de seguida. I d'altres el fitxat. Gràcies per ser aquí. Molt bé. Mi cabello
Thank you.
Thank you.
Oh,